tal, chiquis hermosas? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Grisel. Bienvenidas una vez más, espero se encuentren súper súper bien. En esta ocasión, hermosas, vengo a compartirles diferentes opciones para regalo del Día de las Mamis, hermosas. Y este no va a ser solamente para este 10 de mayo, hermosas, no, sino para los que siguen y los que siguen y los que siguen, ¿ok? Así que les sugiero, hermosas, que vayan a traer su libretita, su agenda, para que tomen nota, porque este videito, hermosas, va a ser un clásico. Aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua, hermosas, tal cual, lo que nos gustaría recibir. Hice una encuesta conmigo. Hice una encuesta conmigo, hermosas. Por favor, al finalizar de este videito, déjenme sus comentarios. ¿Cuál de todas estas propuestas les gusta, hermosas? Y seanme sinceras, hermosas. Totalmente sinceras, ¿ok? Y las sugerencias son tanto regalos económicos como aquellos que sí tenemos que invertirle, preciosos, claro que sí. Y aquí voy a generalizar porque no solamente nosotras las chicas hacemos regalitos a las mamis, sino también mis chicos hermosos, preciosos que están viéndome en este momento. Les va a ayudar muchísimo este videito, así que ya saben, tomen en nota nuevamente. Les vuelvo a repetir, no se les vaya a pasar todos los consejitos que tengo para ustedes. Ahora sí, aquí hacemos la pausa para que traigan su refresquito, su botanita, siéntense, relájense, sí. Espero y disfruten de este videito. Comencemos. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban a este su canal. Realmente me encantaría que formaran parte de esta hermosa familia que está creciendo. No olviden pinchar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada que subo video. Darle like si les gustó y les agradecería con todo mi corazón pudieran compartir este videito para llegar a más personitas hermosas como ustedes. También aprovecho para invitarlos a mis redes sociales, cuento con Instagram, Facebook y TikTok por si quieren ir a desestresarse, agarrar cura un ratito conmigo por allá. Allá los espero, ya saben, en todas mis redes sociales pueden encontrarme como Grisel BKL. Ahora sí, sin más, wiri wiri waragua, comencemos. Oh my Gucci, estoy un poquito nerviosa, hermosas, por todas estas opciones, estas propuestas que tengo para ustedes, porque yo sé, hermosas, que me van a dar un carrillón, pero un carrillón. Pero neta, o sea, neta, hay que ser conscientes. Ya todo avanzó, hermoso. Ya no hay que quedarnos estancados en lo que era, pues. Ahora sí, como dice mi hijo, del siglo pasado. Oh my gosh, ya se apagó la... Se apagó... ¡Óigame! ¡No, óigame! Ok, esta es mi nueva vela. Esta es mi nueva vela, hermosa. Como les comentaba, preciosos, yo sé que van a dar carrilla cañonamente, pero todo avanza. Todo se innova, todo cambia. Hay que salir de lo clásico. ¿Y por qué no innovarnos también en esto, hermosos? O sea, ¿por qué no invertirle para cuando llegue ese día festejar a nuestras madres como realmente se lo merecen? Vamos a empezar por compartir lo que son las opciones tradicionales, que es el arreglo floral. Los arreglos florales, las tarjetas de felicitación, esto viene siendo una opción súper económica, preciosos. Pueden comprarle un ramo de flores e ir a comprar pues un florerito, ustedes lo acomodan y pues ponerle su tarjetita acá con todo lo que salga de su pecho, de su corazoncito. Ahora sí, despláyense, ese es su momento para sacar todo lo hermoso que quieren decirle a su mami. La siguiente opción sería lo que es joyería, preciosas, ya saben, aretitos, anillitos, pulseras y cadenas, pues es muy buena opción también para regalarle a nuestras mamis. Otra opción y muy buena sería lo que son los complementos. Para mí los complementos son las bolsas, preciosas. Sí, las bolsas, que tenemos una variedad infinita de ellas, ya saben, todo depende, ahora sí que pues los gustos de cada mami, ¿verdad? La siguiente opción sería un cambio de look. Puede ser un cambio de look total con corte de cabello, tinte, ya sea rayitos, lucecitas, balayage. Ese paquetito puede incluir el maquillaje, preciosas, manicure, pedicure. Yo he visto que diferentes estéticas ponen paquetitos en lo que es el mes de mayo. También lo puedes ir apartando a mediados de lo que es abril, así que chéquense, hermosas, a lo mejor en alguna estética pues de su preferencia hay algún paquete para el Día de las Madres, y no solamente puede ser para el Día de las Mamis, sino también puede ser un paquete madre-hija, y pues haría súper súper cool porque así ya no estaría solamente ella solita y siendo en compañía de ustedes, hermosas. Y aquí ya vamos a adentrarnos a lo que es el tradicional mariachi, preciosas, que no debe de faltar. Oh my Gucci, esa serenata que todas las mamis esperamos en nuestro día. El mariachi es otra de las opciones, preciosas, que es una experiencia inolvidable. A mí me encanta muchísimo. El mariachi es el mariachi, preciosas, ok. Así que
apúntenlo. La siguiente opción es la comida, preciosa. Llévenla a comer a su restaurante favorito. Recuerden hacer la reservación con anticipación, ¿ok? Es anticipación, hermosas, porque justamente esa fecha está súper saturado. Me van a decir, Gris, ¿por qué no está dando estas opciones, Gris? Estamos en plena... No voy a decir por lo que estamos pasando porque ya todos sabemos, ¿verdad? Pero en la mayoría de México ya estamos en semáforo amarillo y todo es con medida de seguridad, obviamente, con cierta distancia, pues higiene y etc, preciosas. Ya la mayoría de los restaurantes están haciendo pues reservaciones, así que háganlo con anticipación. Y aquí vamos a estar empezando a subirle un poquito más el presupuesto, preciosas. Aquí llegamos al punto de innovar lo que son los regalitos para este día de las mamis. Esta opción es un día de spa, preciosas. Esto, preciosas, van a decir, oh my Gucci, ¿eso dónde lo consigo? Pueden tomar información directamente en los spas. Hay diferentes paquetes que hacen para justamente estas fechas y tienen diferentes paquetitos, preciosas. Se puede ajustar perfectamente a tu bolsillo. Hay paquetitos, hermosas, que traen masajes relajantes, traen faciales, manicure, pedicure, trae lo que son mascarillas, aromaterapia y varias cositas. Así que la verdad, este sería una muy buena opción para darle pues ese día, mami, para relajarse pues de tanto estrés o tantas cositas que tenemos en mente. Eso sería una opción espectacular. Ahí tenemos que invertirle un poquito de presupuesto. Ya saben que si no pueden este año, pueden ir haciendo sus apuntes para el próximo y así sucesivamente. La siguiente opción, hermosa, sería un tratamiento completo. ¿Y a qué te refieres con tratamiento, Gris? O sea, hello. Me refiero a un tratamiento de, pues, el cuidado de la piel, del cutis, preciosas, pero no un tratamiento, ahora sí que, pues, de farmacia. Puede ser de farmacia, preciosas, pero les sugiero mejor, ahora sí que invertirle ahí más, porque les voy a ser sincera, preciosas, los tratamientos de farmacia suelen tener un porcentaje muy, muy bajito de ayuda de colágeno, de ácido hialurónico, se le dice. Así que pues a la larga le tenemos que invertir demasiado dinero pues para llegar a ver un poquitito de cambio en nuestro cutis, a comparación de que si cuando vamos directamente y compramos de marcas de alta gama, preciosas, como lo son Clinique, Lancôme, para que nuestras mamis cuiden de su cutis perfectamente bien, hermosas, se van a sentir súper joviales. Y ojo, hermosas, no es que esté menospreciando ahora sí que lo que es las marcas de farmacia. Sí ayudan, pero les vuelvo a repetir que pues es un porcentaje mínimo lo que llegan a poner pues para lo que realmente nos puede ayudar a lo que queremos conseguir en nuestro cutis. Yo por experiencia personal miraba cómo mi mamá invertía su dinero una y otra vez en este tipo de tratamientos y la verdad no veía nada, preciosas. Así que les sugiero que pues ahora sí que a invertirle un poquitito ese regalo hermoso, porque quieras o no, las motiva, preciosas, las motiva a verse bien, se sienten joviales. Entonces es una muy buena opción. A mí me encanta lo que son los tratamientos, me encanta cuidar de mi cutis, de mi piel. Entonces, aquí tendríamos que llevar a nuestras mamis directamente a lo que son las asesoras, para que ellas puedan asesorar perfectamente qué tipo de tratamiento ocupa su piel, ¿ok? Y continuamos con lo que son los tratamientos, preciosas. Aquí, si nuestras mamis ya tienen lo que son las líneas de expresión más marcaditas, ahora sí que pues el entrecejo, preciosas, muy marcadito, porque yo soy una personita que debo admitir, soy demasiado expresiva y sí, preciosas, tengo muy marcadito lo que es la entreceja o entrecejo, no sé cómo le digan, preciosas. También hay muy buenos paquetes de botox, preciosas, de hidrafaciales, y esos tratamientos los podemos encontrar en los spas, preciosas, o en una clínica dermatológica especializada, preciosas. Así que esa opción es muy buena también, preciosas. Podemos ayudar a nuestras mamis a verse más hermosas, más joviales, que ya son, ¿verdad? Pero podemos realzarle más su belleza. Siguiente opción, preciosas, un día especial, un día entero con ella. Yo creo que esto, hermosos, no tienes que invertirle demasiado dinero, o si quieres invertirle, adelante, porque habemos mamás tan sencillas que no ocupamos que nos lleven ahora sí que a Cuernavaca. El tener un día especial con ella es algo maravilloso, algo muy bonito. Yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes están casados, que tienen hijos, que tienen trabajo, etc, etc, pero neta, que si se organizan y pueden llegar a tener un día especial para mami, wow, eso ahora sí que no tiene precio, no tiene precio, precioso. Sorpréndanla, mamá, ¿sabe qué? Ese día la voy a robar. Ese día va a ser para mí. Ese día no haga planes con las amigas, no con nadie, vamos a salir usted y yo. Así, tal cual.
hagan una cita con su mami. Y estamos hablando que ese día, preciosos, la lleven a desayunar a su lugar favorito, llévenla a pasear, no sé, al parque, váyanse al lago, la pueden llevar lo que es el Valle de Guadalupe, a degustar vinos, a comprar recuerditos, a sacarse fotos en la naturaleza, en paisajes. Relájense, creen ahora sí que recuerdos hermosos. Recuerden que la vida está ahora sí que hecha por momentos e instantes muy especiales, y eso es lo que nos motiva día a día, pues, a seguir adelante. Se queda nuestro recuerdo tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Por la tarde, llevarla a comer, platiquen, váyanse a tomar un café. En la noche, pues, váyanse a cenar. Todo un día completito con sus mamis. Recuerden que también es muy importante que ese día, por favor, no tengan el celular, no sean adictos al celular. Póngale un 100% de atención a sus mamis. Recuerden que ese día es especial para ellas. ¿Ok? ¿Ok? Tomen nota, tomen nota. Y por último, ya para cerrar con broche de oro este videíto, preciosas, un viaje. Neta, créanme que pues se los va a agradecer. Se los va a agradecer, conoce lugares nuevos, se desestresa, se relaja, conoce personitas nuevas. Y aquí ya se los dejo a su elección, si ustedes quieren acompañarla. También hay paquetitos, así que no se me pongan. Ay, es que no, es demasiado costoso todo lo que me estás diciendo. No, señores y señoras. No, chiquillos, no. Aquí pónganse a investigar a profundidad. Chéquense qué quieren regalarle realmente a su mami. Y todo se puede. Todo se puede, ¿ok? Ahora sí que dependiendo del presupuesto de cada uno, todo se puede. ¿Ok? Y les vuelvo a repetir que si no pueden invertirle en este 10 de mayo, preciosos, van a venir más 10 de mayo. Van a venir más 10 de mayo, así que vayan haciendo su cochinito, vayan haciendo su guardadito para cuando llegue ese día, pues festejen a su mami como toda una reina, ¿ok? Y aquí pues también les quiero sugerir esto otro, preciosos, que es muy importante. No esperen a que sea 10 de mayo para poder convivir con sus mamás. Háganse un tiempecito, organícense un fin de semana. Y no estoy hablando de un fin de semana al año, estoy hablando de que varios fines de semana, a lo mejor un fin de semana o dos al mes, de ir con ella, no sé, sáquenla a desayunar, llévense al cine. No les estoy diciendo que inviertan todo su día con ella, sino a lo mejor unas cuantas horas de ese día que le van a dar a ella un fin de semana, les digo, llévensela al cine, llévensela a desayunar, llévensela a cenar, llévensela de compras, llévensela a pasear, o sea, llévensela a tomar un café, a platicar con ustedes, a ponerse al día, a contarle sus sueños. No sé, yo creo que la mejor confidente de todo lo que tenemos en nuestro corazón y todos nuestros sueños a futuro son nuestras mamás. Así que les vuelvo a repetir, no esperen a que sea 10 de mayo para poder dar tiempo de calidad y crear momentos especiales y muy mágicos con nuestras mamis, ¿ok? Ahora sí, preciosas, espero les haya gustado muchísimo este videito. Cuéntenme, coméntenme. ¿Están de acuerdo conmigo de innovar, preciosas, en dar regalitos a la mami? No quedarnos en lo que es lo tradicional. Todos avanzan y dejamos a las mamis con lo mismo. Entonces, pues no. No, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién? Y también si tienen alguna otra sugerencia de alguna cosita que nos pudo haber faltado en esta lista de opciones para regalos del Día de las Mamis, dejen en la cajita de comentarios, ya saben que me encanta leerlas, siempre les contesto y les pongo corazoncito. Ahora sí, hermosas, me despido, cuídense mucho, que Dios me las bendiga, pura buena vibra, estamos en contacto, nos vemos en el próximo video. Bye, las quiero.